Gerardo Urbina, hablar de Gerardo Urbina, pues es una institución, definitivamente, y a todas luces lo digo, un DJ, Baby O, Cats, 00, o sea, un palmarés en discoteca muy, muy, muy grande. Yo creo que Gerardo Urbina, hablar de Gerardo Urbina, uno de los mejores DJs de la Ciudad de México, es hablar de un plato fuerte. Gerardo, bienvenido. Gracias, bienvenido. Gracias, gracias, Eduardo. Algo que quieras comentar de aquella historia del 00, que fue tu plataforma de lanzamiento en esta situación de la música mezclada. Platícanos algo de ello, Gerardo. ¿Cuándo iniciaste? ¿Cómo fue tu principio en esto de la música mezclada? Nos gustaría escuchar parte de tu currículum de DJ, de tu historia. Bueno, mira, como muchos saben, yo trabajé por 9 años en Discos Orba, vendiendo discos. De ahí me surgió la idea, porque muchos compañeros DJ me decían, tú vas a ser DJ, ah, están locos, yo qué voy a hacer eso. Y pues caí, tuve la oportunidad de entrar al camino real. Al 00, una gran discoteca en sus tiempos, muy buena, y pues de aquí hasta la fecha seguimos en esto, casi 41 años de trayectoria, más bien ya 41 ya. Así es, Gerard, y la verdad es de que nos sentimos muy orgullosos de que estés en este inicio de este canal, que nuevamente ojalá nos dé para mucho tiempo, e invitar a todos los DJs, tanto la ciudad de Oaxaca como a nivel nacional, que se quieran inscribir con nosotros, seguir en esto que es tan bonito, tan apasionante, a todos los que gustamos de la música mezclada. Y pues te vamos a dejar en el escenario, mi buen Gerardo Urbina. ¿Qué nos vas a presentar? ¿Cuál es tu programa que nos vas a presentar? Algo de 80s, no muy comercial, es una música, pues se puede decir que elegida, porque no muchos DJs tocaban este tipo de música. Son emblemáticas, canciones emblemáticas que en su momento se escucharon, pero no mucho. No fueron muy comerciales, como lo podemos decir en la música de los 70s, por invocar alguno de los grandes de, como Barry White, como Donna Summer, Michael Jackson, por citar algunos, ¿no? Pero al final de cuentas siempre dejan huella en la música disco y en las discotecas, que fue, pues, fueron unos símbolos, ¿no? Tanto en Acapulco como en Puerto Vallarta, en Cancún, donde estuviste mezclando, en excelentes discotecas. Y nos sentimos muy orgullosos, déjame decirte, no tengo empacho en decirlo. Si fue un ícono para muchos DJs que lo conocemos, como lo fue en Polymarch,
Tony Barrera, como lo fue en Baby O, ayúdenme, Andrés Mijangos, Luis Ortega, que les mandamos un saludo al buen amigo Luis Ortega. Entonces, pues bueno, recordando a todos ellos, Gerardo, no cabe duda de que has sido un impulsor de la música en las discotecas. Muy poco te vimos en Luz y Sonido, muy poco. Bueno, que yo sí quiero hacer hincapié en esto, ¿eh? Hubo una ocasión que tuviste bien la oportunidad de acompañarnos en una fiesta, si no mal recuerdo, ha de haber sido en el 85, 86, que estuviste con nosotros en el Luz Sonido. Entonces, pues qué bueno, Gerardo, nos sentimos muy orgullosos de que esta noche, que estamos dando el banderazo de iniciación en nuestro canal de DJ. Bienvenido, Gerard, y pues bueno, te dejamos a ver, ¿quieres argumentar algo más? Adelante. Pues gracias por la invitación, espero les guste lo que voy a tocar. Y pues mucho ánimo a todos.
give you more than just the shape of things. Break every word, begin it all again. Your name on a white sheet, your face shot with passion.
You say it's for everyone to see. What you say, won't you come along?
México, el perro Bermúdez, uff y contra uff, de veras, qué espléndido estuviste, Gerardo, la verdad, no cabe duda que los años que viviste en todas esas discotecas de México son un baluarte, no cabe duda, Gerardo, la verdad es que nos hiciste pasar un momento muy agradable y vamos. Dicen en México que para cerrar
la cereza del pastel. Voy a invitar a José Luis Herrera Musgo a que pase con nosotros. Por favor, José Luis, pásale. Es el que continúa, pero no quisiera pasar por alto, darte las gracias, Gerard. La verdad, fue una alfombra roja y de caravana, la verdad. Gracias por la invitación, espero que les haya gustado. Y pues, esperemos vernos la próxima vez y espero que este canal que inician sea para siempre. Felicidades a Carlos por esta gran idea que se le ocurrió. Un chavo muy talentoso, muy emprendedor y con muy buenas ideas, es excelente. Felicidades, Carlos, Eduardo, gracias. Y a los compañeros que están aquí también muchas gracias. Me siento muy contento porque sabemos que a todos los amigos de Argentina, de Ecuador, de Colombia, que nos están siguiendo ahorita en estos momentos, que estamos viendo todos los tweets que nos están mandando, muchísimas gracias. Y los retamos a que vengan, a que se acerquen. Ya próximamente ya pasaremos la dirección para que se puedan conectar con todos nosotros. Y los invitamos, ya veríamos a ver la forma de que puedan acercarse. Igualmente a todos los DJs que están en México, con mucho gusto. Y en Oaxaca, definitivamente, que tenemos muy, muy buenos DJs. Entonces vamos a cerrar con broche de oro. Vamos a pasar a José Luis. José Luis, por favor. Gracias, no, gracias a... I can't even read.